Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, cuéntame tú, ¿dónde estás? Ayer estabas en Kiev, hoy, ¿dónde estás? ¿Lograron salir de la ciudad? Todavía sigo en Kiev, ¿sí? Acabo de llegar a la estación principal del metro para Okay. podernos dirigir hacia la frontera con Polonia. ¿Okay? ¿Esto es una orden de evacuación dirigida, Freddy? Dirigida a los turistas, a los extranjeros, ¿ok? Ya. En tu Se comenta que en la frontera con Polonia, las personas de aquí que llegan, que son mayores de 18 años a 60, los están regresando. Sigue la sí. familia, pero ellos los regresan. En tu caso, Freddy, eres venezolano y estás con tu familia en No, no, Ucrania. No, yo estoy solo. estás solo. Wow. ¿Por qué estás en Ucrania? Soy barista, soy especialista en café. Se dio la oportunidad para poder seguir creciendo en el tema y tengo aproximadamente 3 meses acá. 3 meses. ¿Y dónde estabas antes, Freddy? Estaba en Colombia. Y de Colombia saltaste hasta Ucrania. Porque siempre he trabajado la hotelería y trabajé con la cadena Marriott y por medio Okay. de Marriott conocí a mi jefe actual. Okay. Entonces, Y fue, se dime, te dio dime. esa oportunidad de trabajo. Wow, hermano, qué increíble. Claro, lo viste como un crecimiento profesional, ¿no? Y obviamente antes de venir a este país, pues hay que meterse en Google, mirar cuáles son la cultura, sitios para poder conocer. Primero estudio de mercado, a ver qué tanta cafetería y qué tanta especialidad venden para poder ofrecer luego la nuestra, ¿sí? Sí, Y pues y a ver, y como me dice que fue hace 3 meses, ya 3 meses que estás allí en Ucrania, ¿no te daba miedo saber que estaba sonando la posibilidad de una invasión como lo que ocurrió? mira, mira que este conflicto no tiene un mes, el conflicto tiene muchísimos años. Entonces todas las personas que son de aquí dicen, ya están acostumbradas a eso, y entonces dicen, mira, eso es normal, no pasa nada, tranquilo, de todas maneras ustedes están resguardados. Yo dije, bueno, como no pasa nada, yo me voy a atrever a ver qué se puede hacer. A ver, y hoy día estamos aquí esperando el metro para poder salir, ya te voy a mostrar un poco. Ajá, muéstrame un poco el ambiente que se vive. Como ustedes pueden ver, este es el metro de Kiev, donde hay varias personas que están esperando para salir de la capital de Ucrania y con destino, bueno, en el caso de nuestro amigo Miguel, pues el objetivo de él es llegar hasta Polonia. Esto, digamos que sería la última estación o No, hasta dónde llega. de aquí vamos a llegar a otra ciudad, ¿ok? Vamos a llegar a otra ciudad y desde aquí, desde esa ciudad, sí partimos en un autobús hasta la frontera. Okay. ¿Qué te dicen? ¿Hay alguna indicación? No, no están cobrando, no están, no tenemos que pagar tiquete, es totalmente gratis. Lo que sí he visto, porque yo vivo, estaba en un departamento detrás del Parlamento, justamente donde está todo la cúpula, y saliendo, pues nos dimos cuenta que hay muchos militares, hay personas de civil, hay militares vestidos de civil, alrededor del Parlamento, y casualmente pudimos lograr tomar un taxi, porque veníamos caminando. Yo dije, no, no podemos atenernos a un taxi porque no sabemos. A estas alturas y con esta situación, pues no sabemos. Pero de igual manera, ya estamos aquí, llegamos sumamente rápido y pues estamos a la mano de Dios. Amén. Freddy, vas a Polonia, pero ¿cuál es tu destino final? Sí. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es tu Pues objetivo ahora ante todo esto? la idea inicial es poder estar seguro primero, ¿ok? Ya Claro, estando en claro. Polonia, ya es otro país, ya es otras reglas, otra cultura, ¿sí? Y ya estando allí, ya pues no sé si pueda volver a Colombia o de repente mi jefe me dé otras indicaciones. De igual manera, yo estoy muy al pendiente
y de lo que pueda pasar. Cualquier cosa, yo estoy ahí avisándote y mostrándote videitos y fotos. Ya, tu familia está en Colombia. En Colombia, sí. Sí. Cuéntame un poco, si puedes, Freddy, lo que fue la travesía que me manifestabas ayer, o la odisea de poder salir de la capital, de Kiev, cuando todo estaba tranquilo, de pronto todo cambió. ¿Se siente ese...? Pues normalmente yo me levanto temprano. Sí. Él estaba realizando el tema del desayuno, me levanto temprano porque en Colombia, aquí estamos 7 horas más, y yo me levanto para darle las buenas noches a mi familia, ¿sí? Ok. Cuando cuelgo la llamada, yo siento como un estruendo. Cuando vamos a ver a la ventana, ya la gente comenzó a correr, había mucha incertidumbre. De hecho, el primer día hubo mucho escándalo, mucha bulla. Y el día de ayer, la noche de ayer, fue demasiado tranquila. No hubo ningún tipo de escándalo, no se escuchaba absolutamente nada. Entonces, ya eso quiere decir que ya la gente está emigrando y ya prácticamente queda muy poca gente en la ciudad. Claro, ya no había nadie prácticamente. Sí, sí. Y anoche, bueno, en la madrugada, como a las 4, sí. Derrumbaron un avión de Rusia. Ya por ahí están los videos. Sí. Ingresó a espacio ucraniano y pues lo derrumbaron. En ese caso, pues ya se está poniendo mucho más complicada la cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Y no dormiste entonces en toda la noche? No, cuando vi que ya llegó la claridad, pues pude dormir o descansar una hora porque sé que el viaje es muy fuerte. Sí, sí. Y te toca, no te toca fácil, y esperamos que, bueno, que puedan lograr su objetivo de llegar a resguardarse, como bien dices tú, y luego, bueno, ya verás. De la mano de Dios, como tú decías. Así es. Sí. Freddy, te agradezco. No quiero quitarte tiempo, no quiero atormentarte, quiero más bien que termines de llegar a tu destino. Más bien te agradezco el haberte ofrecido para conversar conmigo. De hecho, está pendiente ahí. Ok, perfecto. Sí, sí. Fuerte abrazo, hermano. Igualmente, estamos hablando. Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén, vale. Amén, Sergio, igualmente para ti. Saludos para ti. Me avisas igual cuando llegues para yo saber que llegaste, ¿okay? Perfecto, perfecto. Gracias, muchísimo. Bueno, bendiga. Que estés bien. Igual.